Good evening. Good evening. Good evening, teacher. Hello. Hello. How are you? Fine. Right. Thank you. Excellent. Do you work or you will work tomorrow? I'm work. You work on Saturdays, yes. No, today. No. Ah, today, yes, because it's Friday. But tomorrow, are you going to rest? Good evening. Yeah. Okay, excellent. Hi, Waldo. Welcome back. Estaba enfermo. Really? Pura medicina me tiene. Okay. Muy bien. Vamos a empezar, como les decía, vamos a hacer un review del present continuous. Y primero vamos a ver unas reglas. Bueno, vamos a ver dos cosas del present continuous. Digamos que un tanto adicionales que son más como cosas de escritura. Y luego vamos a hacer un ejercicio, ¿okay? El ejercicio que les había dicho. Ok, vamos a empezar. No sé si se recuerdan para qué vamos a utilizar el present continuous. Es cuando hacemos una acción en el momento. Ok, something that is happening in the moment. Ok, but I don't know if you remember that I'd explain to you that also we are going to use present continuous to actions that you can see, okay? Y esto porque se los decía, porque we have two types of verbs. Okay, we have the action verbs and we also have stated verbs. Okay, los action verbs son como los más comunes, son los que más utilizamos, los más conocidos. Okay, los action verbs que son como nos los enseñan desde chiquitos. Okay, es el que dice lo que se está haciendo. Okay, what are you doing? But we have some verbs that doesn't include an action in itself. O sea que son verbos de estado. Algo así como lo que les decía del verb to be. ¿Verdad? Que a veces significa que está en algún lugar. Y a veces ese se puede usar de las dos formas, pero a veces es que está haciendo algo o que está en un lugar. Entonces, digamos, si yo lo utilizo, está en X lugar, no estoy indicando una acción, sino que un estado. Entonces, eso es básicamente un stated verb. Okay? An stated verb, it doesn't show an action. No muestra una acción en sí. Y para este tipo de verbos, okay, we cannot use okay, an ing form. Okay, para estos verbos dice que normalmente no se utiliza el present continuous. Okay, para verbos que reflejan dice thinking and feeling, o sea, cosas abstractas, cosas que no puede ver fácilmente. Okay. For example, believe.
¿Cómo voy a ver que alguien está creyendo algo? Okay. Or love, hate, prefer, release, understand. Okay. ¿Cómo yo voy a ver que usted está entendiendo lo que yo le estoy explicando? O sea, no lo podemos ver. It's not an action, sino que it's inside your mind. For these are stated verbs. Okay, these are stated verbs. Okay, hasta ahorita, yes, it's clear esa diferencia entre los action verbs y los stated verbs. Yes. Recuerde que si usted dice yes, understand, y yo no voy a poder ver if you understand if you didn't tell me. So you have to tell if it is clear or not. Okay. Entonces aquí tenemos some examples. These are some examples of stated verbs. It is like, no, like, ya hemos dicho love, hate, prefer, recognize, remember, suppose. Okay, I suppose you are paying attention. Okay, think, understand, want, and wish. Okay. Y tenemos aquí también verbs of the senses. Okay, cosas como de sensaciones. Appear, feel, look. Okay, it looks like a good guy. Okay, or it looks it like it's going to rain. Seem, smell, sound, and taste. Okay, entonces, we have others. Okay, agree, el verb to be, ¿verdad? Que es el que ya hemos visto, que les decía que también puede ser un verbo de estado. Belong, disagree, need, own, and possess. Okay, entonces, dice que, well, if we cannot use, or if we normally, porque dice, we do not normally. O sea que en algunos casos, yes, you can. Pero no normalmente, it's not usual. Okay, it's not usual. Okay, to use the continuous with this type of verb. So, you have to use these verbs, okay, in infinitive. Okay. Se utilizan más en infinitivo. Okay, infinitivo sería su forma base plus to. Okay, entonces su forma base sería así, sin ningún cambio. Y dice que también, no, además de el infinitivo, okay, podemos utilizar the simple past. Ese todavía no lo hemos visto y no vamos a profundizar ahorita en el simple past. Pero digamos, como para que usted tenga, no quede como con esa duda de, bueno, no puedo utilizar el ing, pero entonces, ¿cómo lo voy a escribir? Entonces sería en su forma simple, okay, or in simple past. Okay, for example, I understand you. No decimos, I am understanding you. Okay, that's not correct. Okay, this cake tastes wonderful. Okay, this is impressive. Okay, this cake tastes. Okay, remember, if it is third person, you have to add is. Wonderful. Okay, no decimos, this cake is tasting wonderful. Okay, entonces, eso sería como para
que sepa que con qué verbos no podemos o normalmente no se utiliza de present continuous, okay, de ing form. Question. Teacher, what is agree? Agree is, for example, when you want to buy something, and I say you, for example, I offer this cell phone in $100, and you tell me, no, I don't want to give to you 100. I'm going to give you 50. And I say, no, 50, it's not enough. Okay, if you give me 75, we have a deal. And you say, yes, okay, 75, I agree. Okay, and we make a deal. So this is agree. Como me parece. Como estar de acuerdo. Me parece, estoy de acuerdo. Yes, I agree, estoy de acuerdo. So you can be agree or disagree with something. Okay, more questions? No. Are you sure? Okay, so I'm going to check the attendance. Fridays are always poor. I don't know. People is on parties on Fridays, probably. Hey, Adriana Beatriz? Ana Ruth? Ana Ruth? Present. Sorry, es que soy del celular y no encuentro las opciones. Okay, okay. Blanca. Blanca Esmeralda. Brian. Christian. Present, teacher. Okay. Julia. Julia, si me ahí está, present. A ver. Yes. Karen Abigail. Katherine Yvonne. Present. Present. Okay. Katherine Abigail. Present. Okay. Lisette. Present. Okay, Mayerly. I am here. Excellent. Maria Araceli. Present, teacher. Excellent. Miguel. Mirna. Present, teacher. Excellent. Nubia. Rosalía. Sandra. Present. Excellent. Susana. Jimena. Present. Okay. Ubaldo. Ubaldo. Present, teacher. Okay. Violeta. Okay, Violeta. Wendy. Present. Okay. Apaguen el micrófono. Zuleima. You have trouble. Okay. Tiene problemas con el micrófono, Zuleima. En suma.
Good evening, present. Excellent. Muy bien. Vale, veamos rapidito esta otra parte. Yes. Aquí estoy. No sé si me mencionó, es que andaba trayendo unas cosas. Yes. Bye. Me dejó, me dejó visto, pero bye. Es que andaba trayendo lo que iba a notar. I forgive you. Ok. Muy bien, vamos a ver rules to add ing. ¿Y cómo vamos a formar un verbo? De su infinitivo a su gerundio. Ok. We have some rules that we have to follow. Okay, sometimes, yes, we only need to add the ing. Okay, a la mayoría de estas reglas aplica para todos los sufijos, no solamente para el ing, sino también, por ejemplo, para el ed o para la tercera persona en presente, que sería es o is. Entonces, las reglas son bien parecidas. Entonces, siempre que vaya a cambiar un verbo de su forma base, le van a servir estas reglas. Muy bien. We add ing to continuous verb forms and gerunds. Examples. She is in her bedroom. Okay. She is doing her homework. I like fishing. Okay, esos serían los gerundios. Que okay, cuando utilizamos un verbo como un nombre, like a noun, pero en eso no vamos a. Bueno, ese era un comercial. If you are in a hurry, okay, here is a summary of 9 rules. Okay, entonces aquí está. In general, okay, how you are going to add, okay, an ing. Dice, the general rule is to add ing to the verb. For example, for verbs like wait, visit, speak, we only add ing. Waiting, visiting, speaking. Okay, esa es la regla general. La que ya habíamos conocido y habíamos practicado un poquito. Then we have rule number 2. When a verb ends in a silent E, o sea, cuando la E no se pronuncia y va al final de la palabra, del verbo, we drop the E, o sea, la eliminamos. And then we add the ing. Okay, for example, close. Okay, nos queda closing. Okay, ya de E la quitamos y solamente agregamos el ing. Luego dice, for verbs with one syllable. Creo que esto medio se los había explicado, ya me acordé. For verbs with one syllable and ending in a vowel and a consonant, for example, run. Y termina en, bueno, tiene solo una vowel y termina solamente en one consonant. Okay, stop, hit. You have to double the final consonant and add the ing. Okay, hit, hitting. Okay, with double T. Number 4, for verbs ending in WY or X, we only add ing. Fix, fixing. Okay, play, playing. What else? Number 5, for verbs ending in a vowel and a consonant with the stress on the final syllable. Okay, remember que era the stress syllable. Dice que va en el final, in the final syllable. ¿A qué se refiere? Ya vimos lo de la stress word, stress syllable. ¿Qué era? Una stress syllable. Una sílaba que trabaja mucho y
Por eso está estresado. What do you remember? Se oye igual que yo. Como el acento. Yes. The intonation. Yes. La mayor fuerza de voz. Right? Entonces dice que si la mayor fuerza de voz, the stress, is in the final syllable. Entonces, por ejemplo, prefer, forget. Okay, you have to double the consonant and add ing. For example, referring, forgetting. Okay, entonces, this, como con la práctica, digamos así, con la práctica, you are going to remember these rules. Okay, number six, for verbs ending in I and E, drop, okay, drop it and add Y, ing. For example, die, okay, die becomes dying. For verbs ending in double E or YE and OE, do not remove the final E when adding the ING. Okay, for example, the verbs free and die and tiptoe become freeing, dying, and tiptoeing. Okay, en este caso, porque no sería una silent E, sino que en este caso sí se pronuncia. Y sí tiene, sí se dice. Okay, number eight, for verbs ending in a consonant plus vowel, okay, plus L, one of two rules apply, depending on whether you are using American or British English. Okay, in American English, travel becomes in traveling. While in British English, it becomes in traveling with double L. And the last one for verbs ending in C, we add a K plus ing. For example, mimic, okay, mimicking. Okay, now let's do some exercises. Okay, les voy a dictar unos verbos y ustedes van a type. You're going to type the verb with the ing, okay, ya utilizando o agregando el ing. Ready? Teacher, disculpe, una preguntita. Uh-huh. Esta información que estamos viendo aquí de lo del link, yeah, está en la plataforma o solamente aquí en lo que usted nos está enseñando. Yes, only. Es que ya entré, la verdad que me perdí bastante porque ya entré unos minutos retrasada, pero lo voy a estudiar, ¿verdad? En el link que usted deja, pero en la plataforma está también. No está. Ahorita les paso. Muchas gracias. Y ahí está. Y aquí está el otro también. Gracias. Donde está de los stated verbs. Por si lo quieren leer. Aquí hay. Yo les. De este, del primero, de los stated verbs, solo les puse esa parte, pero si quieren leer un poquito más, pues ahí va como, habla más, no solamente habla de los stated verbs, sino que habla en general del present continuous. Gracias. Muy bien, entonces, let's do the exercises. Some more questions? Blanca, do you have questions? Todo, teacher. Hola.
¿Será que comparte los links en el WhatsApp? Es que después se borran, por lo menos yo ahorita entré y si quiero abrirlo ya me lo borró del chat de aquí de Zoom. No sé si solo a mí me pasa eso. Ok, yo se los comparto. Gracias. Solo me acuerdo, aunque a veces se me olvida. Vaya, vamos con el primero. Okay, I'm going to give you the infinitive and you have to add the ing. ¿Se los digo o se los escribo? What do you prefer? Well, let's dígalo. Vaya, escrito. Vaya, let's try. Empecemos con los fáciles. Work. Okay. Eat. Eat. Okay. Do. Do. Okay. Move, move. Okay, yes. Okay. Take, take. Win, win. Great, Christian. Okay. Pay, pay. Ya veo quiénes eran malos para jugar teléfono descompuesto. Pay. Play. No, pay. 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 Make. Make. Ya se las había dicho. No. Prefer. 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 No sé. Prefer. Two syllables and a stress syllable in the last syllable. So you have to double the last consonant. Está bien tocando. En esta me lo escuché. You have to double the R. Prefer. Okay. Vamos con otra. Tie. Tie. Tie.
Like when you tie your shoes. No, tie. Yes, Catherine and Wendy. Only two. Panic. Panic. Como dijo la última, Miss. Panic. Almost, Catherine. Yes, Zulma, great. When it ends in C, you have to add the K. Say C plus K. Yes. Okay. Die. 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 Are you thinking? Or are you Googling? Okay. Se le fue una A de más. Violeta en Ubaldo, en Blanca. Cut. Cut. No, cut. Como cuando lo cortan. Cut. Yes, Catherine. You ate one T. Cut one syllable, one consonant, one vowel. You have to double the last letter, the last consonant. Okay. Traffic. Traffic. No parece como que fuera un verbo, pero. Traffic. Perdón, ¿y por qué es un verbo? Trap. Sinceramente nunca lo había visto como verbo, but it's appeared here in the list as an example. Pero yo lo utilizo más como un noun. There is traffic. Ajá, porque trafficking is trafficking right now. Yo no lo había escuchado, but it appears here as an example. Ajá, para mí, se puede usar de las dos formas. Well, lo he visto más como un noun. There is traffic, or there is a lot of traffic, or the traffic is terrible. No, we have a lot of traffic in the city, for example. As a noun, as a verb,
Nunca lo había visto, sinceramente. But yes, you have to add the K. You have to add the K. Okay. Muy bien, so we are ready to the next phase. We are going to play. Okay, please access to Kahoot. Si no, yo le mando el link también por aquí. Okay, enter to www.kahoot.it or here is the link. También if you have a QR reader, you can read the QR code here with your cell phone. Ah, una recomendación para los que no han jugado, utilizado Kahoot todavía. Ah, le va a pedir su correo que si nunca lo han utilizado, puede darle entrar con Google. Muy bien, les recomiendo que si para los que están de una computadora, laptop, tablet o otro dispositivo, and you have your cell phone, your smartphone, enter using your smartphone. Okay, it's better. Porque así tiene las dos pantallas para ver the cell phone and the class. Y si no tiene, pues, don't worry. Solamente que si no tiene, be happy. Yes, Ana Ruth, Lisette, welcome. Hey, Midna, Catherine. Christian. Okay, Abigail, Sandra. Excellent. Okay, one more minute to wait for you to enter. I have 6 players. I need more, at least 10. Okay, Ubaldo, welcome. And Jimena. Hey, hurry up, hurry up. You are 18, so I miss 10. Well, 9. Okay, Karen. Hey, me faltan todavía 10 personas. 4 more, 5 more. Okay, Suleyma. ¿Alguien ha tenido problemas para ingresar a Kahoot? Yo no puedo. ¿Qué le sale? Se ha quedado mi pantalla así, como congelada. Dele para atrás, no le quiero ver. Dele o sálgase y vuelva a intentarlo.
Miss, ¿usted va a iniciar o hay que meternos en otra cosa? No, yo voy a iniciar. Ah, ok. Ok, Catherine Funes. Muy bien, are you ready? Ok, Araceli. Violeta, excelente. Two more players. ¿Quién más va a ingresar? Solo Wendy que se ha quedado trabada. Yo, Nuria, no voy a poder entrar porque creo que tengo que estar en computadora, ¿verdad? Está desde celular. ¿Desde celular puedo entrar? Sí, puede ingresar desde celular. Yes. ¿Y a dónde tengo que ver? Al link. En el link. Ah. En su... Ah, está su... Nuria, vamos a ver. Nuria, yo no hallaba cómo hacer, pero me metí en Google. Escribí ahí, ajá, sí, escribí Kahoot. Y de ahí, ajá. Sí, y de ahí me abrió cuando uno abre una aplicación, o sea, y ahí me metí, puse el nombre, y de ahí le da los pasos, desde el teléfono lo hice yo. Oh, gracias, gracias. Ok. Entro a Google. Excelente, ahí está su like. Solo me falta Wendy y Nubia. Muy bien, vamos a empezar porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo para jugar. Sí, se me reinició el teléfono. Se calentó. Okay. Pero ya estoy logrando. Empiecen, yo voy a estar de vidente. Okay. Muy bien, mire, le explico. Le van a salir aquí unas preguntas en la pantalla de Zoom. En la que yo les estoy compartiendo. Aquí puede ver the question and the options. Aquí le van a salir las opciones. En su dispositivo con el que usted ingresó a Kahoot, ahí solo le van a salir los colors. Entonces, you have to click on the color. For example, if you think the answer is red, for example, the color red, la que tiene la figura de color rojo. So you have to click on red in your cell phone. Entonces no le sale en el celular, no le va a salir la respuesta, las opciones, sino que solamente the color, only the color. Okay, para los que están desde el mismo dispositivo, voy a ir leyendo la pregunta y las opciones. Y solo que eso le va a dar un poquito de desventaja porque va a tener que esperar a que yo lea. Entonces, ¿a quién le va a ir dando el puntaje? Si la respuesta está correcta, ¿verdad? Obviamente va a tener mayor puntaje, pero también lo da por velocidad. So, if excellent, Nubia. If you are fast, los más rápidos en contestar son los que alcanzan los puntajes más altos. Ok, ¿ready? Ready. Muy bien. Our best. You have time to answer. Okay. What is he doing? He's writing a letter. He's reading a book. He's writing a letter. Or he am writing a letter. Okay, click on the correct color. Teacher, ay, yes. Yo no apreté nada y de repente me salió incorrecto, nada que valga la pena. Uh-huh. Exacto, lo mismo me acaba de pasar. Igual a mí, ni siquiera. Es que se me congeló, ajá. ¿Qué pasó? Igual a mí se quedó ahí. Empatré con Sandra Melara, dice, porque no cargó, no me apareció nada.
Solo así que empatamos. Solo le salen los colores, los cuadritos de colores. Oh, una rueda de cargando. Loading. A mí sí me dejó presionar el color, pero de repente salieron un montón de cuadritos. A mí como que cargando me estaba. Hoy que ya logré entrar. Quedé en el décimo, dice. Yo quinto sin apretar nada. No, wow. Pura suerte. Vaya, next. Vaya, let's try. ¿En qué lugar quedaste, Cristian? Liz, no, nadie tiene puntos. Todos tenemos cero. Ah, pues sí, es cierto. Bueno, vamos a ver, probemos otra vez. Dice, en sus marcas. What are they doing? Dice. They are listening to music. She is sleeping. She is reading a book. They are reading a book. What are they doing? A book. Teacher, yo estoy apretando el verde y no me sale. Hoy sí. La hice, me quedó correcto. Me acabó el tiempo. No, pero así era correcto, pero no da más nada. Vamos a ver los puntajes. Hoy sí. ¿Qué? La toma de fallado. First place. 26 puntos abajo de Mirna. Busa, Mirna. Zuleima, second place en Catherine. ¿Por qué será que yo di clic en lo verde y en el anterior también y no me sale? Es que en el verde contestaron. I don't know. No, me imagino que está lento. Lo abrí en el teléfono, pero estoy jugando en la computadora. Ah, no. Ah, donde lo abrió, ahí tienen que contestar. Ay, Dios. Ajá. Ya lo cerré. Gracias. Sí. No sé, no puedo hablar, no tengo audio. No, sí tiene, le oímos. Sí tiene, es porque lo oímos. Sí. Ah, yo creí que no me oía. Sí, sí. Decir algo malo ahí. Ay, terrible. Le va a salir algo malo ahí. Dice que estoy empatada en el segundo, en el 20 lugar, empatada con Marín. Está cerca. Ok, vamos al siguiente. Is the baby eating? Yes, he is. No, he's not. No, they're not. Yes, he isn't. Ay, no se voló esta trampa. Uy, no sé qué pasó. Está el quinto lo abra, voy a ver. Wendy tiene que contestar. Tiene que contestar en el no en la pantalla de Zoom, sino en donde ingresó a Kahoot. Ajá. Okay. Ahí. Es que está todo trabado mi teléfono, ya no sé ni qué pantalla en la que estoy. Estoy en el quinto lugar, ya no está ahí en el 20. Hoy no me dejo contestar, teacher. Hoy no dejo. Muy bien. Yo estoy en el 14. Era la respuesta. Estoy en el 15, tengo 510 puntos. Yo me confundí, estaba en la pantalla de Zoom y no me aceptó nada. Dice que estoy detrás de Abigail. Vaya, no, eso me pasó a mí y yo, según yo, ya me había pasado a la otra pantalla, pero mi teléfono está tritrabado hasta caliente. Ok, la siguiente, next. ¿Ve? Okay, Ana Ruth is still in the first place. Zuleima, Catherine, and Abigail. Y luego va Nubia. Muy bien, Nubia. Excelente. Dice que voy en el 21 con Mayerly. What is your mom doing in the kitchen? She is cooking in the kitchen. Yes, she is. No, she isn't. Está comiendo. Lo que me pasa a la otra pantalla se me traba esta carambada.
Okay, muy bien, y ahí vamos subiendo los puntajes. She is cooking. Okay, she is cooking in the kitchen. A mí se me queda trabado, no me da tiempo de contestar. Sí, en lo que yo en lo que me paso a la otra pantalla. Zuleima se robó el primer lugar. Bien, Zuleima. Y yo, quiero ver. Estoy en ya, el octavo. La sacaron de la, del quinto. 398 puntos. Next. What is she doing? What is she doing? Ya no juego. She's watching TV. She's calling her mom. They are watching TV. Yes, she is. Excellent. 15 answers. Correct. Only one incorrect. ¿Quién me puso she's calling her mom? No. Ubaldo, de seguro. No, no, yo salí bien. A mí me dice racha de respuestas. Excellent. 596. Muy bien, Catherine is on fire. Zuleima still in the first place. Ana Ruth in the second place. Okay, next. Racha de respuesta una, dice. Tengo 882 más. Next, ready. What is he doing? He is taking a picture. He is eating dinner. He is sleeping. He is calling his boss. Okay, 5 seconds. 4, 3. No miro bien. Prende los otros lentes. Okay. Wow, he's calling his boss. He's calling his boss. Okay, Zuleima, continue in the first place. Another second place. Catherine, third place. Next. What are they doing? What are they doing? He is sleeping. They are sleeping. They are standing. Yes, they are. Okay. 3, 2, 1. Okay. Oh. They are sleeping. They are sleeping. Es que ya le encontré cómo tener las dos pantallas en el teléfono y cabal, chulada. Ya voy en el octavo, ahí voy, chuleima. Vaya. Cuidado, pues que ahí viene Ubaldo. Yo estoy en el 10. Es animal es bravo. Is she listening to music? No, she isn't. Yes, she is. Yes, he is. Yes, I am. Okay. Yes, she is. Yes, she is listening to music. Yo me salí, teacher, y no sé cómo se entra. Porque volví a ingresar y me pedí el nombre otra vez. Yes, tiene que volver a hacer todo el proceso. Irse a Google y meter el canal y el link y meter el link. Okay, what are they doing? They are eating, they are reading, they are writing, they are talking. Talking about. Okay. Yes, only one incorrect. Okay, they are talking. They are talking. Yo no subo el puesto 13, teacher.
a preguntar por cómo estaba. Cristian se había dormido, ya te Cristian. Séptimo, voy. Séptimo, decepcionado, voy. Estaba ya. Voy en el doceavo. Ya voy para segunda división. Ya bajaste a liga inferior. Next. What is she doing? She is driving, she is reading a book, she is watching TV, she is cooking. Ay, que tienen que ver la imagen, ¿verdad? No la miro bien. Y a mí me estorba siempre la pantallita que tengo ahí, no puedo ver la imagen a veces. Yo los lentes no me ayudan. Pero la pueden minimizar. Tengo que estar moviendo la imagen para ir viendo. Y cuando está solo en el celular cuesta porque Zoom le tapa la pantalla. Yo me arrepiento de no haber entrado en mi celular. Le dije. Ay, ok, she's driving. Muy bien, we almost finished. Yo me salí porque mi celular se va a fundir, se pone bien caliente si estoy saliéndome de toda la pantalla. Así que mejor solo estoy viendo. Ok. Otro. Voy séptimo. Only two more. Quiero ver, hoy sí, voy a ver bien, ya me cambié bien. Más. Are they raising their hands? No, they are not. No, she's not. Yes, she is. Yes, they are. No paso de séptimo. Yo no paso de 11. Uno siete más. The last one. Para descender. Please, teacher, the last one. Yes. Four more. Zuleima in first place, and Ruth is on fire. The list is on fire. What are they doing? What are they doing? They are running, they are sitting, they are driving, they are riding. Por culpa de ellos hay dos malas. ¿Quién les hizo caso, diría yo? They are running. Los dos que pusieron They are grinding, Ubaldo y Christian. No, penitencia, t-shirt. Está en séptimo lugar, dice. Racha de respuesta, eres increíble, me pone. Va. Ah. Seis de racha. Ok, vamos a ver quién se llevó. Catherine, third place. Ana Ruth, second place. And the first place, Ubaldo, no. Zuleima. ¿De dónde? No hay premio de consuelo para lo que quedamos en el 11. Yo saqué 4,040. No hay liguilla. Excelente. Ok, good job. Repechaje. Driving. Hey, congratulations. Great only team. Girls. Only girls. New. Me pusieron muy bien. Yes. Good job. Okay. I hope you enjoyed. This is to receive the weekend. Mm. Para ya darle la bienvenida al fin de semana. Only let me check. Vamos a ver. Adriana. No. Blanca. Brian. Presente, teacher, presente. Blanca. Blanca. Ah, yes, Blanca. Okay. Miguel. Nubia. Ese. Okay. Rosalía. Ni a Nubia. No pasó del doceavo ni a Nubia. Oh, de treceavo llegué. El lunes en la revancha, teacher. Lunes en la revancha. Yes. Muy bien, pero ya ese era como el de prueba, el soft. Ya el Monday va uno pro. Ah,
Okay, so voy a pelear en primer lugar. Pero viene pro, es más difícil todavía. Okay, you have to be ready, be prepared, practice. ING forms, okay? ¿Y podemos entrar siempre con ese mismo PIN? No, sería otro, va a ser otro. Porque va a ser otro, no van a hacer las mismas preguntas. Ajá, otra va a sala. Yes. Pero podemos practicar metiéndonos ahí y jugar ese juego. Lo que pasa es que es... usted crea el PIN, ¿verdad? Ajá, yes. O sea, ahorita, digamos, ya finalizó. Ah, ya. Yeah. Uh-huh. Ah. Yes, ya se cerró. Qué rápido. Todo nos emocionó, Tich. On Monday. On Monday. Another. Okay. Have a nice weekend. Okay, and we will see you on Monday. Behave well. Pórtate bien. Teacher. Yes. Sí, la señorita primero. Y ya dice que en la parte del examen, ese examen lo tenemos que terminar ahora. Casi no le escucho. ¿En la parte del examen? Que aparte ese, del examen, ese, que ese examen lo tiene que terminar ahora. Dice. Lo tenemos que terminar ahora, ¿verdad? Sí, ya un estudio tiene, miren el micrófono. Creadora de contenido. Es igual, no sé. Ay, todo se fija, vea. 153, blanca esmeralda en vivo. Así es. Piden la canción. Pues, tienen que llegar, si no me equivoco. No, ayer pidieron notas. Ayer revisaron notas. Hasta el examen. A mí me escribieron para decirme que el día lunes tiene que estar terminada todo lo de la plataforma. Ah, really. Qué chivo, a mí me dijo que ahora. Perdona. Esta semana solo querían la 4 y la mitad de la 5, pero para el lunes tiene que estar terminada toda la 5. Hay preferencias ahí, teacher, porque a mí me dijo el muchacho, ahora, por favor, a las 4 o más tarde. Pero hasta creo que ahora, se refería a las 5, porque a mí también me dijeron que el lunes 24. Ajá, a mí también, para el lunes 24. Yo creo que es el del video, una. Porque bien ronco me habló. Las 5... y the midterm y el final exam. El final examen, hay dos preguntas que no, por nada, que no, o sea, no dan lo positivo de la respuesta. ¿Cuál sería? Es la primera y la última del examen. La primera y la última. The listening, the listening part. Sí, the listening. De los sonidos. Está el sonido de primero que se pone el drive, pero no lo... Ese ya lo hicimos, pero ese no es del final exam. No, el del examen no son los sonidos, son las preguntas. Son las preguntas con W question, ¿verdad? Ajá, where's Justin from? Esa. Ajá, entonces la primera, es la pregunta de si ellos viven en England. Entonces, esa no, ya la hice yo de todas formas y no. No, where are they from? No, ¿dónde viven? ¿De dónde son? ¿De dónde son? Ajá. Listen to the conversations. Check the correct answers. 1. Your name is interesting, Justine. Are you French? No, I'm not. No. Are you Italian? No. No. Canada. Yes. Yes, Blanca. She's from Canada. Uh-huh. De Canadá. No es esa. No, she's from Canada. Es la del examen. La B del examen es las preguntas, las preguntas que nosotros tenemos que hacer, las preguntas. Nos ponen las respuestas. Nos ponen las respuestas, pero no son así es. No, es todavía el quinto, el final casi. Es el examen. Este es el último. El examen, ya es el segundo. Es el segundo. Es el segundo. Ahí tengo donde yo. Tenemos que hacer nosotros las preguntas. ¿Esta? Ahí, exacto. Esa es la primera. Are they from England, eh? Are they from England, eh? No, they're not from England. Sí, una pregunta cerrada.
Ya lo puse así, nada. Con mayúscula, England. Sí. Are they from England? Where are you from? How old is she? How old is your first language Spanish? Mm-hmm. Okay. Are you Japanese? Okay. Are you Japanese? Correcto. Yes. What is she? Ahí está. Ahí está Blanca. Okay, esa era la que no me daba. You Japanese. Ese es. Okay, gracias, teacher. Okay. Estamos. Muy bien, entonces para el lunes, for Monday. Y Cristian okay. Se salió. Sí, perfecto. Se le gracias, apagó teacher. La compu. No jodes. No, mentira, bueno, se le apagó la compu. Se le acabó el dato. Okay, have a nice weekend. Bye. Bye. Bye, teacher. Una pregunta, ¿y el lunes es nuevo módulo? No, hasta el miércoles terminamos. Miércoles es la última clase. Pide usted que nos dé clases después, hombre. Yo los pido. Solo usted nos aguanta. Okay, I will try. Please don't go. Bye. Bye, teacher. Bye, con serenata y todo. Good night, bless you. Good night, God bless.